Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Alvarado y este es un nuevo video. Como pueden ver, yo no estoy en mi casa, yo estoy en la casa de mi mamá y estoy aprovechando de hacer esta introducción ya que yo hice este video en mi casa, pero claro, lo hice con bulla, con todas esas cosas para grabar la voz aparte. Por si suena un poco desincronizado la voz, es porque hice el video aparte. La voz se la estoy añadiendo ahorita, a esta hora, son las 2 de la mañana, para que sepan y bueno, que comience el video. Bueno, aquí ya estamos en la computadora, tenemos que tener ya el pendrive puesto y simplemente vamos a tener que tener Rufus y el ISO. Vamos a abrir Rufus, ¿verdad? Como ven, ya yo tengo la aplicación de Rufus y el ISO que voy a instalar. Aquí le vamos a dar en no actualizar en línea y vamos a darle en dispositivo y vamos a seleccionar el USB de nosotros, el que vamos a bootear. Después de ahí vamos a darle en seleccionar y vamos a buscar el ISO. Como yo lo tengo en escritorio, vamos a darle ahí en el que tengo. Ese es el que iba a probar. No conseguí el último de la última versión para que sepan. Y para los que tienen Canaima, siempre hay que ponerlo en MBR. En GPT no les va a servir y no les va a cargar el boot de la instalación para que sepan. Simplemente le dan empezar y le dan OK. Más nada. No tienen que hacer más nada para que sepan. Eso puede tardar un rato. Yo voy a esperar que compruebe aquí unas cosas para mostrarle algo que les va a salir si tienen algunas cosas en el pendrive. Bueno, aquí dice que va a borrar todo lo del pendrive. Ustedes le van a dar aceptar simplemente, o antes de eso van a guardar todas las cosas necesarias que tengan en el pendrive. Y ahí si le dan aceptar y va a formatear el pendrive y empieza a instalar todo. Como ven, ya ahí está preparado. Hice un corte, obviamente. Y bueno, vamos a darle en cerrar y damos en reiniciar la computadora. Vamos a darle reiniciar. Aquí simplemente tienen que apretar F11. F11 continuamente. Ya en otras computadoras es diferente, pero ustedes tienen que apretar F11 simplemente cuando vaya iniciando la computadora. Mientras va prendiendo F11, F11, como dice ahí, F11 para el boot menú, y ahí aparecerán las particiones, como que lo que está en la computadora, y le dan en USB. Aquí dice presiona cualquier tecla, presionan cualquier tecla y empezará a bootear el sistema para la instalación del Windows, obviamente. Ahí estoy yo, hola. Bueno, esto lleva un rato, voy a adelantar el video para que no se haga tan largo. Ya después de un largo tiempito, no un tan largo como 2-3 minutos, aquí empieza a aparecer todo lo de la instalación. Aquí ustedes eligen su idioma. Eligen su idioma. Yo le doy español e instalar. Ahí va a empezar a ver que todos los archivos estén bien, ¿verdad? Aquí en lo siguiente, yo lo hago de esta forma. Ustedes pueden hacerlo de otra, pero de la que yo recomiendo y es la que yo he utilizado. Así que si ustedes lo hacen de otra forma, no los podré ayudar ya que les muestro la forma que yo sé. Aquí le dan no tengo ninguna clave. Eso no hay problema. Igualito el Windows se activa al iniciar. Algunos, por si acaso, no todos. Entonces, esperamos. Le dan aceptar y continúan. Entonces, aquí le damos siguiente. Aquí hay dos opciones. Yo siempre utilizo la de abajo, que es instalar en modo avanzado. Aquí habrán varias particiones, sí, un solo disco duro, pero van a seleccionar en la que tiene más peso. Le pueden dar formatear si no tienen nada importante, pero si tienen algo importante, simplemente le dan, lo seleccionan y le dan siguiente. Ahí dice que va a guardar todas sus cosas, todos sus archivos, información, imágenes, fotos, todo lo que estaba antes de instalar este sistema nuevo. Se va a guardar en una carpeta llamada Windows All. Igualito pueden detener el video y leer lo que dice. Dense, no le tienen que dar formatear si necesitan información de allí. Simplemente le van a seleccionar el disco duro que tenga espacio
o el disco duro principal y le dan siguiente. Aquí voy a hacer una breve pausa para no alargar tanto el video. Bueno, no una pausa, voy a adelantarlo rápidamente para que vean cómo es la instalación. Aquí ya terminó, aquí siempre hace un reinicio. No presionan nada, simplemente dejan que inicie solamente la computadora solita sin ningún problema. Y ahí empieza a mostrar el logotipo. Voy a adelantar el video. Vamos a hacerlo que vaya un poco más rápido para que vean la instalación súper rápida y no tardemos tanto tiempo. Aquí después de su ratico empieza a salir. Aquí van a presionar siempre el primer window, el de arriba. Ya el otro no serviría. Más o menos si presiona el de abajo, no serviría ya que obviamente lo borraron. Entonces, no importa cuál seleccionen, pero siempre, siempre seleccionen el primero que les salga. Aquí está viendo los dispositivos, todas esas cosas. Voy a adelantar el video, voy a ponerlo rápido, para que lleguemos a las partes más importantes de la instalación. Aquí, bueno, empieza supuestamente a iniciar. Aquí son las configuraciones. Esto también lo voy a hacer rápido. Ya eso queda de parte de cada quien. Cómo configurarlo. Son configuraciones simples como la ubicación. Algunas cositas ahí que les van, que ustedes podrían leer ustedes mismos. Si es Windows 10, tiene algunas cosas que instalar. Ya Windows 7 no. Windows 8.1 al 10 si pide algunas cosas, que es ubicación, cuenta, publicidades, cosas así, para que sepan. Entonces voy a adelantar el video y voy a pausarlo donde crea que necesitan verlo. Aquí ya va a mostrar que tenemos que seleccionar en qué región estamos. Yo soy de Venezuela. Ahí ponemos su nombre de usuario. Yo voy a poner Edric AC, obviamente. Ya ustedes ponen su nombre. Pueden poner la contraseña y se las pide. No es necesario ponerle contraseña si no quieren. Simplemente le dan siguiente y ya. O sea, ya es para los que quieran tener más privacidad. Vamos a adelantar aquí un poquito. Aquí está lo que les decía, la ubicación, reconocimiento de voz, ya eso ustedes lo activan si quieren, yo siempre desactivo todas esas cosas que no utilizo, ya yo leí todas esas cosas, entonces lo apago, todo eso y le doy a aceptar y listo. Entonces aquí empieza a decir hola, dura su ratico, vamos a ver qué tanto dura. Bueno, ahí está diciendo que está preparando todo, instala los programas, las cosas, depende del Windows, puede tardar más o puede tardar menos. Vamos a adelantar aquí para que no tarde tanto. Creemos que todo esté listo para ti.
Ya después cuando dice aquí, empecemos, ya está listo. Y bueno, esa es la forma de instalar Windows en una Canaima o en una computadora, súper fácil. Espero que les guste el video. Y bueno, será hasta un próximo video. Chao, chao.